que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés. Ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron, entró el nicolaísmo, cayeron de ser la novia a ser la iglesia. Después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando: salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando: salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés. Ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron, entró el nicolaísmo, cayeron de ser la novia a ser la iglesia. Después de siete edades, thank you.
Cristo, Jerusalén. Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Cuando David, guiado por Dios, conquistó Jerusalén, Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Pero cuando los reyes y sacerdotes, que debieron hacer protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron, entraron falsos profetas y fueron llevados a Babilonia. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salí de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salí de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron, entró el nicolaísmo, cayeron de ser la novia a ser la iglesia. Después de 7 edades de la iglesia, Dios está mayor que la primera. Después de 7 edades de la iglesia, Dios está clamando: salí de Babilonia, pueblo mío, vuelve a la fe de los padres. Será mayor que la primera.
Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés. Ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron. Entró el nicolaísmo, dieron de hacer. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Creo que somos los únicos conectados, hermanito. Ah, ya. Amén, hermanos, hermanas, Dios les bendiga a todos. Vamos a dar inicio a este compañerismo con la lectura de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias por esta tarde, por este nuevo día. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor. El tiempo no es más. El tiempo es dedicado para ti, oh Padre amado, en estos últimos tiempos, Señor. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad, este privilegio, Señor, de hacer esta pequeña obra, Señor. Ya que Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Oh Padre amado, entonces necesitamos de que tu palabra esté en vuestros corazones, en cada uno de vuestros corazones. Señor, bendice cada alma, cada persona que estará presente al iniciar este compañerismo, Señor. Úngenos, Padre, con tu Santo Espíritu y iniciamos este compañerismo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con el mensaje compañerismo. Este mensaje está predicado en Karkurti, Germania, el día 13 de agosto del año 1955. Voy a iniciar los párrafos del 15 al 30. Amén, hermano. Párrafo 15 del compañerismo dice, la razón por la cual Dios incluyó la sanidad divina, ¿cómo podría usted sacarlo del Evangelio cuando él fue herido por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos nosotros sanados? La misma sangre del mismo hombre en el mismo día, una para la salvación, otra para sanidad. Negar uno es negar el otro. Ellos lo han cambiado hoy. En los días de Jesús aquí en la tierra, en un cuerpo físico, ellos dijeron, nosotros sabemos que Él puede sanar, pero Él se hace Dios perdonando pecados. Hoy ellos dicen, está bien, Él puede perdonar pecados, pero Él no puede sanar. Pero alabado sea Dios, Él puede hacer ambas cosas. Yo soy un testigo y yo estoy seguro de que hay muchos otros aquí, de los millones en todo el mundo también. Ahora,
La única forma en que alguna vez usted aparecerá, apreciará, perdón, párrafo 16. Ahora, la única forma en que alguna vez usted apreciará eso y lo entenderá es volver a tener compañerismo con Dios. ¿Cómo puede la mente carnal alguna vez entender las cosas de Dios? Esas son tonterías. La Biblia dijo para él, él no puede entenderlo, él no puede razonarlo, pero los espíritus nacidos de nuevo no razonan. Ellos simplemente lo creen y actúan así como lo hizo Abraham. Abraham, el padre de la fe, Dios le dijo cuando él tenía 65 años, entre paréntesis, quiero decir, esa era su esposa, la que tenía 65, y él tenía 75 años, que ellos iban a tener un bebé. ¿Podrían ustedes imaginarse eso? ¿Podrían ustedes imaginarse a un hombre en Alemania yendo a un buen doctor para hacer una cita en el hospital, el 75, y su esposa 65? Yo he estado viviendo con ella desde que ella tenía 17 años, sin hijos todavía. Pero Dios dijo, ustedes van a tener uno. Y Abraham le creyó a Dios. No importa lo que dice la ciencia, Abraham creyó a Dios. Párrafo 17. 2 años, nada diferente. 5 años, nada diferente. 10 años, nada diferente. Pero Abraham siguió diciendo, alabado sea Dios, nosotros vamos a tenerlo de todos modos. Dios así lo dijo. Esa es una buena razón para creerlo. Dios así lo dijo. Yo me imagino que él fue y consiguió los pequeños pañales, consiguió los alfileres, preparando todo. Porque Dios dijo así, no importa cuán imposible, Dios le dijo, eso lo concluye todo. Pasaron 20 años, ningún bebé todavía. Pero Abraham todavía creía en Dios y él se hizo más fuerte. Él siguió dando alabanza a Dios. Ahora, ¿qué harían ustedes si ustedes estuviesen orando esta noche y mañana ustedes no estuvieran sanos? Usted diría, no hay nada. Eso muestra que usted necesita nacer de nuevo. Los hijos de Abraham, entre paréntesis, que somos nosotros, solo los hijos de Abraham tienen la bendición. Nosotros, estando muertos en Cristo, tomamos la simiente de Abraham y somos herederos según la promesa. Eso le da a cada creyente que ha nacido de nuevo la misma fe que Abraham tuvo para llamar a lo que Dios dijo, que eso era la verdad. Y llamar lo que usted ve con sus ojos, si esto es contrario a la palabra de Dios, es una mentira. Amén. Nosotros no vamos por la vista. Entre corchetes, el intérprete duda. Entre paréntesis, por vista, nosotros no caminamos por la vista, cierra paréntesis. Nosotros no caminamos por vista, a nosotros no vivimos por sentimientos. Nosotros caminamos por la palabra de Dios, no importa cómo se vea por afuera, nosotros lo creemos. Párrafo 18. Y cuando Abraham tenía 100 años, 25 años más tarde, Sara tenía 90 años, Dios le dio el bebé. Aleluya. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios y llamó a las cosas que eran contrarias a la palabra. Se negó a mirarlas. Él se negó a saber que su propio cuerpo estuviera muerto. Él ni siquiera consideró la muerte del vientre de Sara. La Biblia dice, ahora él titubeó ante la promesa de Dios por incredulidad, pero era fuerte. Él alababa a Dios, sabiendo que ninguna sombra de duda que Dios podría impedir lo que él le había prometido. Yo creo lo mismo. ¿Lo cree usted? Amén. Entonces usted puede tener lo que usted pida. Párrafo 19. Yo conocí a un hombre aquí el otro día. Él dijo, hermano Branham, yo no creo eso. A mí no me importa lo que pasó. Yo dije ciertamente, no, esto no fue hecho para incrédulos. Esto fue solo para aquellos que creen. Los incrédulos no pueden recibir nada. El creyente puede tener lo que él pidió. Jesús dijo eso. Ahora, si usted puede regresar al compañerismo, saque todo lo carnal de su mente, todas las cosas que razonan en contra de la palabra y diga, Dios, tú puedes cumplir lo que tú prometiste. Yo lo creo. Y es para mí a través de la muerte de Jesucristo en la cruz y ahora yo lo acepto. Eso lo concluye. Usted simplemente siga dándole las gracias por ello y Dios lo hará realidad. Párrafo 20. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Podrían ustedes levantar sus manos? Gracias, maravilloso. Ahora, ¿cómo aceptó usted a Cristo?
Usted dice, yo fui salvo hace 10 años, o tal vez yo fui salvo hace un año. No, usted fue salvo hace 1900 años cuando Jesús murió, entonces usted debe aceptarlo ahora y cuando usted lo acepta, no es necesario que usted sienta nada. Cuando usted salió de la iglesia, la gente incrédula dijo, no hay diferencia en usted, sus ojos siguen siendo del mismo color, usted todavía lleva el mismo traje, usted no se ve diferente y no hay nada que usted le prueba mostrar que haya alguna diferencia. Pero aquí está, usted cree que hubo una diferencia porque Dios prometió la diferencia. Esto había ido a trabajar por dentro, esto se mostrará por fuera muy pronto, pero levántese, acéptelo a Él como su Salvador personal. Entonces usted sale, no importa lo que diga el incrédulo. Usted dice, yo soy cristiano, usted habla como un cristiano, usted actúa como un cristiano, usted se asocia con cristianos. Y usted cree que usted es cristiano y usted hace todas las acciones de un cristiano. ¿Qué hace esto por ustedes? Esto lo hace un cristiano porque él fue herido por sus transgresiones. Párrafo 21. ¿Cómo acepta usted a Cristo para sanidad? De la misma manera, usted cumple con sus condiciones. Usted ponga su palabra en su corazón. Usted sale del edificio diciendo, yo estoy sano. Yo no veo ninguna diferencia, dicen ellos. Bueno, usted no se ve diferente de lo que lo hizo. No importa lo que digan ellos, es lo que usted cree. Tan seguro como él fue herido por sus transgresiones, por sus llagas, fue usted sanado. Esa es la misma expiación. El mismo día, el mismo hombre, y él es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Lo crees usted? Eso es la manera de recibirlo. Ahora, Dios lo escribió en su palabra. Eso debería ser suficiente. Si esta fuera mi palabra o su palabra y la gente no la aceptaría, yo simplemente diría, déjalos que se vayan, pero no a Dios. Dios no está dispuesto a que ninguno perezca. Luego, Él envía maestros, apóstoles, profetas y diferentes dones a la iglesia. ¿Para hacer qué? ¿Para dispersar a la iglesia? No, sino para unir a la iglesia para el perfeccionamiento del cuerpo de Jesucristo. Él vendrá pronto, y si Él tuvo un cuerpo en el principio con todas las señales y maravillas, el cuerpo para que Él que viene tendrá que ser del mismo tipo de cuerpo, o sería un cuerpo extraño. Párrafo 22. Ahora, en el Antiguo Testamento, al hacer un pacto, así es como ellos hicieron un pacto, eso es algo grandioso. Ahora, en Estados Unidos, cuando nosotros hacemos un pacto, nosotros nos prometemos mutuamente algo y luego nosotros nos damos la mano el uno al otro. Eso sella el pacto. En Japón, cuando ellos hacen un pacto, ellos lo hacen entre ellos y luego ellos consiguen una pequeña caja de sal y se tiran sal del uno al otro. Eso es un pacto. En los días de la Biblia, en los días cuando Dios hizo su pacto con Abraham, Él mostró lo que Él iba a hacer en el tiempo del fin. Esto es lo ellos que hicieron. Ellos tomaron un animal. Bueno, lo primero que ellos hicieron fue tomar un pedazo de papel. O ellos tomaron un trozo de papel de algún tipo, una piel, y ellos escribieron el pacto. Entonces, lo siguiente que ellos hicieron, ellos mataron a un animal. Ellos cortan al animal en dos. Y luego ellos separaron entre este animal muerto. Y ellos tomaron un pacto, una promesa, uno con el otro. Si ellos no guardaban este pacto, que sus cuerpos sean como el cadáver del animal, luego ellos rompieron el pacto en dos, le dieron uno a uno y uno a otro. Párrafo 23. Ahora, cuando se cumplió el día de la promesa, él debe traer la misma pieza que arrancó de aquí. Debe encajar entre sí para que sea lo mismo. Cuando Dios hizo un pacto con la iglesia, Él llevó a Jesús al Calvario y allí clavado en una cruz, Él lo despedazó, Él arrancó su alma y su cuerpo y Él levantó su cuerpo, Él se sentó en su mano derecha en el cielo y envió el Espíritu Santo a la iglesia. Y cuando nosotros venimos a conocer ese cuerpo, nosotros debemos tener el mismo espíritu que estaba sobre Cristo. Este tiene que ser sobre nosotros o no encajará con el cuerpo. Aleluya. El mismo Espíritu Santo estaba en usted, estaba en Cristo. Él dijo, un momento y el mundo no me verá más. Entre paréntesis, ese es el incrédulo. Sin embargo, ustedes me verán, porque yo, entre paréntesis, yo
es un pronombre personal. Estaré con ustedes incluso hasta el fin del mundo. Párrafo 24. Si yo les dijera a ustedes que el espíritu de un pintor estaba en mí, ustedes esperarían que yo pintara un cuadro como un pintor. Si yo les dijera a ustedes que el espíritu de un criminal estaba en mí, entre paréntesis, y yo un hombre malo, ustedes esperarían a que yo tuviera grandes armas. Sería peligroso estar cerca, pues el espíritu de un criminal estaría en mí. Si la iglesia dice que el espíritu de Cristo está en ellos, entonces Cristo hará las obras en su iglesia que él hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, porque él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Él dijo, un poco y los incrédulos ya no me verán más, sin embargo, ustedes me verán. Ahora va a haber incrédulos hasta el fin del mundo y va a haber creyentes hasta el fin del mundo, vosotros los creyentes. ¿No les alegra ser a ustedes? Dios ha prometido, yo creo que Jesucristo, el Hijo de Dios, Él nació de la Virgen María, yo creo que el Dios Todopoderoso cubrió la Virgen María con su sombra y creó una célula de sangre que formó al Hijo de Dios. ¿Cree usted eso? Esa es la única forma en que usted puede ser salvo. Hoy, cuando la gente dice, oh, él solamente fue un profeta, él era un buen hombre, eso está mal. Él era divino, él fue Dios manifestado en carne. Párrafo 25. Recientemente, una mujer de la ciencia cristiana dijo, Reverendo Branham, usted pone demasiado énfasis en Cristo, usted lo hace divino, él no era divino. Ella dijo, él fue un buen hombre, era un maestro y un profeta, pero él no era divino. Yo dije, él era Dios o el mayor engañador que el mundo haya tenido alguna vez. Yo dije, ¿usted? Ella dijo, sí, yo le demuestro por la Biblia, entre paréntesis. Usted dijo que usted era fundamentalista, cierra paréntesis, que él era solamente un hombre. ¿Usted lo aceptaría? Yo dije, si la Biblia decía que él era solamente un hombre y no era divino, yo lo creería, pero la Biblia no dice eso. Ella dijo, yo puedo probarlo. Yo dije, adelante. Y ella dijo, ¿sabe usted que en San Juan 11, dijo ella, cuando Jesús iba a la tumba de Lázaro? Porque la Biblia dice que él lloró. Pues, dijo ella, eso prueba que él era solo un hombre, dijo, porque él podía llorar. Esa es la forma de verlo con la mente carnal. Ellos no ven lo sobrenatural. Yo dije, señora, su argumento está demasiado pobre. Cuando él descendió a la tumba, él lloró como un hombre, él lloró como un hombre. Pero cuando él llamó a un hombre que había estado muerto 4 días y yaciendo en una tumba, y un hombre que había estado muerto 4 días se paró y vivió de nuevo, eso fue más que un hombre. Ese fue Dios. Párrafo 26. Cuando él descendió de la montaña, él tuvo hambre como un hombre. Él estaba mirando por sobre un árbol para comer algo. Ese era un hombre que estaba hambriento. Pero cuando él tomó 5 panes y 2 peces pequeños y alimentó a 5,000, eso fue más que un hombre. Ese fue Dios. Él era un hombre cuando él estaba acostado en esta barca esa noche, tan cansado. Las grandes olas no lo despertaban a él. Yo creo que 10,000 demonios del mar juraron ahogarlo. Esa pequeñita barca vieja fue arrojada como un pedazo de tapón de corcho en el agua. El diablo dijo, yo lo tengo ahora. Él era un hombre acostado allí, dormido, pero cuando él despertó, él puso su pie sobre el borbón de la barca, miró hacia el cielo y dijo, paz, paz, quieta. Y los vientos y las olas le obedecieron. Eso fue más que un hombre. Ese fue Dios. Amén. Cuando él murió en el Calvario, él gritó pidiendo ayuda. Eso fue un hombre. Pero cuando él se levantó la mañana de Pascua, esa prueba que era Dios. Amén. Y él está vivo en esta noche. El mismo Señor Jesús, alabado sea su nombre. Usted dice, hermano Branham, usted está emocionado. Si usted nace de nuevo, usted se sentirá de la misma manera. Oh, es una vida maravillosa y eterna. ¿Cómo les agradezco yo por verlo moverse? Grandes señales y maravillas. Todas las religiones frías e indiferentes de Buda y todas estas otras religiones fallaron en su presencia. Él es el que resucitó de entre los muertos y vive de la misma manera y hace lo mismo. Él dio su sangre para que usted pudiera tener compañerismo con él y vivir en su presencia. Ahora, párrafo 27. Escuche mientras termino. Cuando él
hombre perdió su comunión en el jardín del Edén por el pecado. ¿Qué hizo Dios al respecto? Él miró lo que el hombre hizo al respecto. En lugar de salir y ser honesto y decir, Padre, he pecado, él regresó a los arbustos, se formó como una organización religiosa y se cubrió a sí mismo. La religión significa una cubierta. Él se hizo una religión hecha por el hombre. Se hizo un delantal con hojas, hojas de higuera. La Biblia así lo dice. Pero cuando él se enfrentó a Dios, él se dio cuenta de que su religión hecha por el hombre no funcionaría y tampoco la de nadie más. Usted tiene que venir sobre la base de Dios. ¿Qué hizo Dios? Él salió y mató a algunos animales y derramó sangre y trajo algunas pieles para hacer delantales que pudieran soportar en su presencia. Ahora escuche atentamente. La única forma en que Dios puede devolverle a usted el compañerismo con Él, algo tuvo que morir en lugar de usted y Jesucristo hizo eso para redimirlo a usted de la maldición. Párrafo 28. Ahora escuche atentamente. La sangre era la alfombra de bienvenida de Dios en la puerta. Entre paréntesis, bienvenido en la puerta. Ahora fíjese solamente antes de terminar. Dios presentó la sangre para la bienvenida al compañerismo. Nosotros hemos tratado de adoptar, tomar el lugar entre paréntesis, educación. Nosotros hemos probado denominaciones, organizaciones y todo, pero eso nunca reemplazará la sangre. Ahora, la única forma en que Dios en el Antiguo Testamento recibiría a los hijos de Israel era bajo la sangre de un cordero muerto. Ahora, el adorador llevó su cordero al altar y luego él trajo una tórtola, pues él estaba enfermo. El derramamiento de sangre. Ahora, ellos tenían que poner su mano sobre la cabeza de un cordero. El sacerdote le cortó la garganta y el corderito comenzó a patalear y a morir. Él estaba balando y estaba llorando y sus manos estaban todas bañadas en sangre. Su pequeña lana blanca estaba bañada en sangre y el pecador sabía que ese debería de haber sido él. Pero el cordero estaba tomando su lugar. Dios lo aceptó. Ahora, eso duró tanto tiempo. Pero cuando el pecador salió, pues había salido, él entraba confesaba sus pecados de robo. Salía a robar un poco más, si él hubiera sido inmoral. Él salió a hacerlo de nuevo. ¿Por qué? La vida que estaba en esa célula de sangre, vea, la vida viene del hombre, ve, el bebé, su sangre es la de su padre, no la de su madre. Uno no tiene sangre de su madre. Todo viene del padre. Esa es la razón por la cual la sangre de Jesús tuvo que venir de Dios al padre. No sexualmente, porque Dios en su espíritu que creó una sangre santa y el germen de la vida está en esa célula sanguínea. Ahora, cuando el animal moría y la vida se salía de la célula de sangre, él no podía volver al ser humano, ya que él no tenía alma, por lo tanto, el pecador salió con el mismo deseo de pecar, entre paréntesis, y el pecado significa incredulidad. Él salió en el mismo deseo con el que él entró. Por último, mis hermanos y hermanas que nos acompañan, párrafo 30. Pero cuando Jesús murió y nosotros impusimos nuestras manos sobre él por fe y nosotros vemos su sufrimiento bajo el Calvario, sangrando y muriendo, y en nuestros corazones que nosotros sabemos que nosotros somos pecadores y nosotros deberíamos haber tomado su lugar, pero él tomó nuestro lugar. Y cuando nosotros aceptamos esa sangre, Dios nos lleva a través del lavado de la sangre. Entonces el Espíritu, la vida que estaba en la célula de sangre de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, regresa al ser humano después de venir a través de la sangre a la presencia de Dios. Y nosotros estamos bautizados con el Espíritu Santo mismo. Y la fe que Dios tiene, que hizo todas las cosas sin nada, eso está en el creyente. No es de extrañar que la gente no lo puede creer. Ellos nunca han nacido de nuevo. Ellos aún son carnales. Amén, mis amados hermanos y hermanas, si nos acompañan. A continuación, hermana Reina continúa con este mensaje: Compañerismo, predicado el día 13 de agosto del año 1955, párrafos 31 al 39. Amén, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje Compañerismo, predicado el 13 de agosto del año 1955. Párrafo 31. ¿De qué hizo Dios el mundo? La tierra sobre la que ustedes están sentados esta noche
¿De dónde vino? Es la palabra de Dios hecha manifiesta. Si no es así, ¿de dónde lo obtuvo él? ¿Dónde lo encontró él? ¿De dónde sacó el material para hacerlo? Porque él habló su palabra y él creyó en su propia palabra y él formó la tierra. ¿Lo cree usted? Amén. Entonces, ¿no será fácil con ese espíritu que está en Dios que esté en usted? ¿Cree usted que Dios puede hacer cualquier cosa y mantendrá su palabra? Aleluya, porque usted nació de nuevo. La vida que estaba en Cristo está en usted. Pero si usted solamente pertenece a la iglesia y usted nunca nace de nuevo, usted confiará en el razonamiento y usted nunca conocerá a Dios. Cuando su espíritu, a través de su sangre, entra en su corazón, entonces usted es una nueva criatura. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, no entrará al reino de los cielos. Párrafo 32. Vea a Adán y Eva con las sangrientas pieles de oveja a su alrededor. Allí estaba una mujer hermosa, la mujer más bonita del mundo. Ningún pecado la había perjudicado a ella. Ella era perfecta. Hermosos ojos azules, su pelo rubio colgando de su espalda. La mujer más hermosa del mundo. Yo vi una pintura aquí en Roma no hace mucho, donde un hombre había pintado una imagen de Adán y Eva, las bestias de aspecto más horribles que yo jamás haya visto, entre paréntesis, personas de aspecto repugnante y mal aspecto. Eva con una gran oreja, una orejita y una pierna tan grande y la otra tan grande, y Adán como una bestia, con pelo saliendo de su nariz, así. Eso va a mostrar lo que el corazón inconverso pensará acerca de Dios. Ellos eran perfectos, hermosos, maravillosos. Y ellos se pararon allí. Y después de pecar, ellos se pararon en la presencia de Dios envuelto en sangrientas pieles de oveja. Dios dijo, apártense de mi presencia. Repito, Dios dijo, apártense de mi presencia. Y yo puedo verlos irse. Puedo ver a Eva, verla recostar su pequeña cabeza sobre el hombro de Adán. Decir, Adán, es mi culpa. Yo fui quien pecó. Pero Adán amó tanto a su esposa que no lo fue. Él no fue engañado. Pero la amó tanto que él se fue con ella. Un tipo perfecto de Jesucristo que no conoció pecado, pero vino al mundo y tomó el pecado de su esposa, la iglesia, y caminó hasta la muerte con ella. ¡Aleluya! Párrafo 33. Escúchenlos. Ahí van. Está el gran Jehová mirándolos. Ahí va su hijo. Ahí va su hija. Escucho que algo va así. Entre corchete, el hermano Branham hace un sonido de toques. ¿Qué es? Es una piel de oveja ensangrentada, sangrando contra la pierna de Adán. Él dijo, espera un minuto. Yo pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Qué estaba prometiendo él? Prometiendo un redentor. Ahora, véalo de esta manera solo por un minuto. Vamos a mover nuestra cámara. 4,000 años más adelante. Nosotros estamos parados en Jerusalén. Es un día terrible. El sol se ve raro. Hay una sensación rara sobre todos. ¿Qué pasa? Vayamos a la ventana. Vamos a retirar las cortinas. Yo escucho algo que viene. ¿Qué es esto? Una vieja cruz rugosa, golpeando arriba y abajo las rocas de adoquines. Yo veo venir a un pequeño tipo de aspecto débil. Él tiene una cruz sobre sus hombros. Él tiene una corona de espinas en su cabeza.
Él está tirando. La vieja cruz está arrastrando las huellas sangrientas. Él va hacia el Calvario. Vea en su espalda. Miremos un minuto. Mire por fe. Yo veo algunas pequeñas manchas rojas en su vestidura, por toda su túnica. Eso fue por sus llagas, donde usted está sanado. Párrafo 34. Yo lo veo subir la colina allá. Vea, esas pequeñas manchas son cada vez más grandes. Después de un tiempo, todas ellas se convierten en una gran mancha. Yo escucho algo más. Escuchen. Entre corchetes, el hermano Branham hace un sonido de golpe. ¿Qué es eso? La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el segundo Adán, yendo al Calvario para hacer un camino para que yo pueda ser salvo. Usted puede ser salvo, para que yo pueda ser sanado, y usted pueda ser sanado. Yo veo cómo va él mientras él se tambalea, las lágrimas corren por sus mejillas. Él vino a los suyos no lo recibieron. Su propia iglesia lo estaba crucificando y ellos están haciendo lo mismo hoy. Ellos lo hicieron por ignorancia y ellos lo están haciendo ahora. Él se tambaleó y después de un rato yo pude ver cómo fue una abeja de la muerte zumbando a su alrededor. Después de un tiempo, esto debe llevarlo a él. Usted sabe cómo es una abeja. Un insecto que tiene aguijones, pero cuando una abeja lo pica a usted, no puede picar más. Él pierde su aguijón. Para eso Dios se hizo carne entre nosotros. Al subir al Calvario, la muerte lo picó a él, pero él sacó el aguijón de la muerte para que podamos estar como Pablo en los días de nuestra vida, para decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Pero gracias a Dios, que Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! ¡Aleluya! Párrafo 35. Su Salvador, que me salvó a mí, y a mí, incluso a mí, un infeliz miserable. Hace 10 años, yo estaba acostado en una cama, y el médico dijo, usted tiene 3 minutos más de vida. Yo estaba ciego de ambos ojos y hoy yo tengo una vista perfecta y yo estoy pesado, fuerte y saludable. Esa es la asombrosa gracia de mi Señor Jesucristo y yo lo amo a Él con todo mi corazón. Algún día glorioso, yo espero verlo a Él y estar en su presencia, redimido por su gracia y cada mortal aquí, yo estaré en su presencia con él. Este mismo evangelio viejo que me salvó y sanó, este me llevará allí. Yo tendré el mismo testimonio de esta noche y yo lo tendré allí de nuevo, por gracia. Él me salvó y me sanó. Amén. ¿Lo ama usted? Diga, amén. Oremos. Párrafo 36. Oh, querido Dios, te amo. Tú eres mi Salvador y yo quiero que todos te amen. Nosotros hemos venido a este pueblo encantador para tener compañerismo con ellos en torno a tu palabra y tus bendiciones. Y yo trato de decirles que después de que yo me haya ido, si alguien trata de quitar esto de sus corazones, que la palabra de Dios pueda permanecer. Oh, gran Dios, envía esta semana un gran avivamiento radical que cause que todas las iglesias rompan sus diferencias, que ellos puedan venir con lágrimas y, oh Señor, extiende la mano de tu Santo Hijo para sanar y mostrar señales y maravillas de que Él ha resucitado de los muertos y vive hoy. Perdónanos de nuestros pecados y llénanos del Espíritu Santo. Y que este lugar llegue a ser ungido con el Espíritu Santo, para que cada persona que venga debajo de la tienda o alrededor de la tienda que pueda obtener convicción y venir a Cristo y que un avivamiento a la vieja escuela atraviese Alemania, eso hará un cambio tan grande y hará que esta gente encantadora se desgarre y se separe.
que se unan con Dios, que algún día podamos reunirnos todos juntos en gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Párrafo 37. Y mientras tenemos la cabeza inclinada, yo me pregunto si esta noche hay un pecador que no conoce al Señor Jesús. Antes de que usted vea milagros realizados, ¿cree usted que la palabra de Dios es la verdad? ¿Y se da cuenta usted de que usted ha maltratado a Jesús y usted quiere convertirse en cristiano y comenzar a servir al Señor en este momento? ¿Y a usted le gustaría aceptarlo? ¿Y desea que yo ore por usted para que usted sea un cristiano fiel? Si Él oye mi oración para abrir los ojos de los ciegos, hacer caminar a los lisiados y sanar a los enfermos por medio de la oración, ¿no cree usted que Él oirá por su alma al hacerlo? Ahora, ¿haría usted esto por mí? Mientras usted inclina su cabeza y ora, ¿podría usted levantar su mano hacia Dios y decir: Señor, ten piedad de mí, un pecador? Yo quiero aceptar a Jesús ahora. Oh Dios, docenas de manos de todas partes. Oh, Dios le bendiga. ¿Seguimos orando? Párrafo 38. Oh, querido Padre Celestial, tú ves a tus hijos. Ellos escuchan tu palabra. Ellos están cansados de la vida. No viven para ti. ¿Podrías tú aceptarlos ahora en tu reino? ¿Pueden tomar su membresía en alguna hermosa iglesia tuya y vivir como cristianos el resto de sus vidas? Padre, ellos no levantaron sus manos hacia mí. Ellos las levantaron hacia ti. Y yo estoy seguro de que tú los has recibido. Porque tú has dicho en tu palabra: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y nunca vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén. Oh Dios, yo te agradezco que en la gloria, en este momento, los nombres están siendo escritos en el libro de la vida del Cordero. Guárdalos, oh Padre, en tu gracia. Y yo oro esta semana que tú sanarás a todas las personas enfermas. E incluso ahora mismo, Señor, que no haya ni uno débil entre nosotros, sino que el buen Espíritu Santo envíe una lluvia de bendiciones sobre la gente en este momento y sanar a todos y salvar a todos, y que el avivamiento comience de inmediato. Esas personas que vendrán, personas de toda Alemania, y que la fuente se abra para el pecado y la suciedad y para la sanidad del cuerpo. Oh Dios, concede esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 39. Que el Señor les bendiga. A las 2 y a las 2:30 de la tarde de mañana, nosotros hablaremos una vez más sobre la salvación y sobre el plan de sanidad divina. Mañana por la noche habrá una línea de oración. Nosotros comenzaremos con la sanidad. ¿Cuántos de ustedes creen que ustedes lo entienden ahora, el plan de salvación y sanidad? Levante su mano y diga: yo creo que yo entiendo. Ahora, escuche esto. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, si Él no viene a esta audiencia y Él hace las mismas cosas que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, entonces yo he sido un falso testigo. Esa es una gran declaración, pero yo sé en quién yo he creído. Él lo ha declarado en otras naciones y Él lo hará en esta nación. ¿Lo creen ustedes? ¿Lo están esperando ustedes? ¿Está orando por eso ustedes? Entonces, ustedes lo verán. Amén. Inclinemos nuestros rostros una vez más mientras el hermano ora otra vez. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga su lectura. Bueno, hemos concluido con este mensaje Compañerismo, predicado en Kale School, Germany, el día 13 de agosto del año 1955.
Hermanos y hermanas, vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado Conteniendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Me confirma, hermana Rosalia, si puede leer? De los párrafos 1 al 10, por favor, hermana Rosalia. Sí, Hermano, ¿en qué programa está este mensaje? No lo tiene, entonces voy a continuar con la lectura. Mi hermana está en el otro programa, no en este. Ah, ya no está en HV. En HV, sí. Confirme. Ya, continúe nomás, hermanito, que yo lo voy a buscar, porque ahorita sí, lo okay. Estaba buscando. Amén, hermana. Continuando con el nuevo mensaje, conteniendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Un segundito que voy a preparar el programa. Párrafo 1. Yo fui a mi habitación, empecé a orar por ustedes para que Dios les permitiera a todos vivir una vida larga, llena de victoria, y algún día pudiera conocerlos a todos y estrecharles la mano. Y sé que Él lo hará. Luego yo estaba muy cansado. Llevo varios días muy cansado. Miren, yo solo voy de una reunión a otra. Estuve con la gente metodista en América. Fue una gran reunión y solo partí de allí un día. Pasé toda la noche para llegar aquí. Comencé inmediatamente aquí, así que hay una diferencia en el tiempo de aproximadamente unos 6 horas. Por tanto, estoy completamente cambiado. Mis noches son días, mis días son noches. Párrafo 2. Me quité mi ropa mojada hace rato y pensé en recostarme solo un momento y pensé que me despertaría un poco tiempo. Así que me dormí y cuando el hermano Hugh y demás vinieron por mí, me despertaron. Así que tuve que darme prisa para llegar aquí. Así que estoy confiando en Dios para que me unja para el servicio esta noche. Y oren ustedes por mí también. Que Dios me ayude. Gracias. Ahora quiero leer una escritura en el libro de Judas y el tercer versículo dice esto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Párrafo 3. Ya, hermanita Rosalia, si puede continuar de los párrafos 3 al párrafo 10. Amén, hermano. ¿Sí me escucha? Amén. Prosigue, hermana. Contendiendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Párrafo 3. Ahora, quiero citar eso detenidamente, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, ese libro está escrito en misterio. Nadie puede entenderlo por entendimiento mental. Ustedes nunca lo entenderán por educación. Solo pueden entenderlo a medida que Dios lo revele. Dios está en su palabra. He escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las he revelado a los niños, tales que pueden aprender. Así que, no importa cuánto tratemos de pensar lo que es, todo está escrito en misterios por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo revela a medida que usted abra su corazón. Por tanto, vamos a inclinar nuestros rostros y hablar con Él, y dejar que Él lo revele, mientras hablamos con el autor de este libro. Oremos. Nuestro Padre Celestial, estamos aquí esta noche, lejos aquí en esta encantadora tierra de Alemania, entre esta gente humilde y preciosa. Ellos te aman. Lo demostraron esta tarde, cuando se pusieron de pie y querían que tú vinieras a sus corazones. Ahora,
Padre, que ellos puedan saber que tú eres real y que eres el único Dios vivo y verdadero, y Jesucristo es tu Hijo. Nos revelarás esta noche por tu gran Espíritu la revelación de tu Biblia, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el tema contendiendo ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, párrafo 5. Ahora, solo quiero hablar unos momentos porque hay muchos por los cuales orar y quiero que cada uno de ustedes tenga fe en Dios, porque Dios ya ha provisto la sanidad para ustedes. Cada uno de ustedes que está enfermo esta noche ya está sanado a los ojos de Dios, porque Jesús, cuando Él murió en la cruz, Él proveyó una sangre en su espalda para la sanidad de ustedes. Entonces, a la vista de Dios, ustedes ya están sanados. Cada pecador, usted ya está salvo, porque Dios en el Calvario, por medio de Jesucristo, lo hirió por nuestras transgresiones. Hace cientos de años, ahora lo único que ustedes tienen que hacer es convertirse en un cristiano. Es aceptar lo que Dios ya proveyó para ustedes por su salvación y también por sanidad. Párrafo 6. Ahora, en primer lugar, la palabra de Dios es el único plan y la única verdad sobre Dios. La palabra de Dios, ¿lo entienden? En el principio, estoy citando la escritura, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, así que la palabra es Dios. Ahora entonces, si Dios ha dicho algo, depende de Dios cuidar de su propia palabra. Ahora, si yo no creyera eso, ciertamente no quisiera estar diciéndoselo a todos ustedes. Preferiría ir al cielo y pararme en la presencia de Dios para ser juzgado como un infiel que tener que ir al cielo y ser juzgado como un hipócrita. Preferiría arriesgarme como en contra suya que ser un impostor. Párrafo 7. ¿De qué me serviría venir aquí y decirles algo que no fuera así? Es peligroso volar sobre el océano. Para mí es difícil dejar a mis hijos llorando. Tengo un pequeño bebé de 10 semanas y cuando la madre lo estaba sosteniendo y él trató de tomarme con sus manitas, tal parecía mi niñita tomándome de la pierna, diciendo, papi, no te vayas. No es fácil, pero hay niñitas en Alemania que quieren que se ore por ellas. Debo ir a decirles y orar por ellas. Ahora, yo no vine por dinero, no vine por popularidad, no vine a construir nuevas iglesias, tampoco vine a derribar las que ya están construidas. Vine con un propósito, el amor en mi corazón por Jesucristo, por su pueblo, y lo digo en serio. Párrafo 8. Porque si yo muriera como un impostor, un hipócrita, estaría perdido. No importa lo que hice. Estoy perdido. Yo quiero irme al cielo. Tengo un padre allá arriba. Tengo seres amados allá arriba. Y Jesús está allá y yo quiero verlos. Así que vengo con todo mi corazón para tratar de decirles lo que el Señor Jesús ha hecho por ustedes. Ustedes acéptenlo. Ahora, a nuestro texto, contendiendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, cada uno de nosotros quiere creer que nuestra iglesia hace eso. Los metodistas dicen que están contendiendo por eso. Los bautistas dicen que están contendiendo por eso. La católica dice que están contendiendo por eso. La luterana dice que están contendiendo por eso. La pentecostal dicen que están contendiendo por eso. La nazarena dice que está contendiendo por eso. Pero ellos difieren mucho el uno del otro. Ahora, solo hay una. Yo creo que ellos lo están haciendo. Y yo los amo a todos ellos y no tengo nada en contra de ninguno. Pero queremos averiguar realmente qué es la fe. Bueno, si los nazarenos son diferentes del pentecostés y el pentecostés es diferente de los metodistas, los luteranos son diferentes de los católicos, ¿cómo lo sabremos? Solo hay una forma. Lo que dice la Biblia, esa debe ser la verdad. Párrafo 9. Ahora, era el contender por la fe, entre paréntesis, no la no una. La una fe. Solo hay realmente una fe, un Señor, un Dios, un bautismo, una fe.
a otra. Así que tendremos que regresarnos para darnos cuenta que es esta fe. Ahora, yo le pregunto como mi querido hermano y hermana, para que considere esto, porque tiene que venir de la Biblia. Ahora, pudiera ser un poco diferente a lo que les han enseñado. Cuando Jesús vino, la iglesia estaba esperando que Él viniera, pero Él vino tan diferente al punto que fallaron en reconocerlo. Pudiera ser así otra vez hoy. ¿Qué ha pasado la misma cosa? Vamos a ver. Ahora, si es la fe que ha sido una vez dada a los santos, tendrá que venir del Nuevo Testamento, porque solo ellos fueron llamados santos en el Nuevo Testamento. Así que vamos a regresar. Párrafo 10. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí han leído alguna vez el Nuevo Testamento? ¿Podrían levantar su mano? Maravilloso. Ahora, ¿me puede seguir y ver si acaso yo cito mal la escritura? Es tan difícil a través de un intérprete. Yo solo lo citaría. Ahora, en el principio, el primero en el Nuevo Testamento fue Juan el Bautista. Juan se paró entre la ley y la gracia. Él nunca vino bajo la dispensación gentil. Tampoco fue bajo la ley. Él fue el precursor de Jesucristo. Voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Eso es correcto, ¿no es así? Amén. Entonces, el primero en presentarles la fe a los cristianos no fue ningún otro que Jesús mismo. Él era la introducción de la fe que debía ser entregada a la iglesia cristiana. ¿Creen ustedes eso? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Voy a continuar con este mensaje, contendiendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Párrafo 11. Ahora, tendremos que ver lo que él era. Tendremos que ver qué clase de iglesia él organizó y ver qué clase de doctrina predicó y qué clase de obras hizo y qué dejó para que la gente hiciera. Y luego ver si los discípulos, si ellos hicieron la misma cosa que él hizo y de qué manera lo hicieron. Entonces sabremos por la Biblia, ¿cuál fue la fe que ha sido una vez dada a los santos? ¿Sería eso verdad? Amén. Ahora, cuando Jesús vino, todos nosotros sabemos sobre su nacimiento. Nació en un pesebre y él salió por vía de la pena capital. Entre corchetes, el hermano Branham le explica esto al intérprete. Salió del mundo por pena capital, ejecutado por la puerta de un establo, a una cruenta cruz. Su vida fue completamente mal entendida. La primera vez que los ángeles lo presentaron a él y los hombres sabios siguieron la estrella, cuando él recién nació, él fue perseguido hasta el día que murió por la iglesia. Eso es verdad. Sabemos que él fue mal entendido, pero él era el Hijo de Dios. Párrafo 12. Ahora, su obra comenzó después de su bautismo a la edad de 30. Inmediatamente después, Dios, el Padre, descendió en forma del Espíritu Santo. Se miraba como una paloma y entró en él. Sus obras comenzaron, no antes. Y tampoco puede comenzar en ustedes hasta que Jesús entre en forma del Espíritu Santo para vivir en usted. Ahora, observe inmediatamente. Él comenzó orando por los enfermos. Y la gente comenzó a ser sanada. Los abogados y los doctores salieron y lo criticaron. Pero veamos qué clase de fe les presentó a ellos. Comenzaremos en el libro de Lucas. Nos damos cuenta que en el libro de Lucas, pues lo primero que lo hallamos a él haciendo, parado, orando por los enfermos, él tenía a un hombre llamado Felipe. Se convirtió, él fue salvo y se fue en busca de su amigo. Esa era una buena señal de que había sido salvo. Querría contarle a alguien más. Párrafo 13. Todo hombre que encuentra a Cristo es demasiado para él.
quiere contarle a sus amigos y a todos. Así que él se fue a otra parte del país y encontró a un hombre que era su amigo. Su nombre era Natanael, y él halló a Natanael debajo de un árbol orando. Así que él dijo, ven y ve a quien yo he hallado, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael era demasiado religioso, y él dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Natanael o Felipe le dio la mejor respuesta que yo sé. Él dijo, ven y ve. Es bueno. Eso todavía es bueno. Ven y ve. Mira por ti mismo. Párrafo 14. Y Natanael se fue con él. Entonces, cuando él llegó a donde estaba Jesús, me puedo imaginar viendo que llega a donde estaba la línea de oración, donde Jesús está orando por los enfermos. Jesús se detuvo, miró alrededor y él dijo, he aquí un israelita que no hay engaño. Pues eso lo sorprendió a él. Eso es a Natanael. Él dijo, ¿cómo me conoció? Él dijo, Rabí, ¿cómo me conoces? Yo nunca te he visto. Y tú nunca me habías visto a mí. ¿Cómo supiste que yo era un hombre justo? Pues miren, él podía haber sido un pecador. Párrafo 15. Ahora, la palabra, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Si yo dijera eso aquí en Alemania esta noche, diría un hombre justo en quien hay verdad. Él no es un mentiroso, un hombre justo. Bueno, él dijo, ¿cómo supiste que yo lo era? Escuchen a Jesús. Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Amén. ¿Qué dijo Felipe? ¿Qué dijo Natanael? Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y él dijo, porque te dije eso, ¿me crees? Entonces cosas mayores verás. Ahora, ¿qué dijeron los fariseos? Ellos dijeron que él era un diablo, él es Belcebú, él es el príncipe de todos los demonios. En otras palabras, ellos creyeron que él era un espiritista, una obra de diablos, uno que leía la mente, o un adivino. Él era el rey de todos ellos. Eso es lo que los fariseos dijeron. Me pregunto, ¿qué dirían en Alemania si él viniera esta noche e hiciera la misma cosa? ¿Qué actitud tomarían ellos? Espero que tomen la actitud de Natanael. ¿Usted no? Amén. Párrafo 16. Eso es lo que Jesús presentó. Un día él tuvo que bajar a Samaria y eso queda abajo en el valle desde Jerusalén, pero él tuvo que subir dándole la vuelta, quiero decir a Jericó, quiero decir, y él tuvo que subir a Samaria. Me pregunto por qué. Y él se sentó junto a un pozo. El pozo, entre paréntesis, si tuviera el tiempo les explicaría lo que eran esos pozos. Cierra paréntesis. Solo afuera de la ciudad donde toda la gente viene y saca su agua, y él despachó a sus discípulos para que fueran a comprar comida. Y él se sentó debajo de un viñedo recargado en el pozo. Era alrededor de mediodía. Y en eso salió una mujer, y ella bajó su cántaro para tomar un poco de agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Y ella volteó y dijo, no es costumbre que ustedes judíos tengan alguna clase de compañerismo con nosotros, los samaritanos. Miren, había una condición racial como la que existe hoy en el mundo. Párrafo 17. Y Jesús dijo, si tú supieras con quién estás hablando, pues tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua que no vienes aquí a sacar. Pues ella dijo, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Qué piensan que Jesús estaba haciendo? Yo creo que ustedes serán capaces de responder eso después de esta noche. Jesús estaba contactando su espíritu y tan pronto él halló en dónde estaba su problema. Dijo, ve, trae a tu marido. Eso es lo que él dijo. ¿Eso es correcto? Y ella dijo, no tengo marido. ¿Por qué me está preguntando sobre un marido? Yo ni siquiera tengo un marido. Él dijo, eso es correcto, tienes 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Ella dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta. Párrafo 18, noten. Ella dijo, sabemos nosotros los samaritanos, sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas, pero ¿quién eres tú? ¿Lo ven, amigos? No, Belcebú. Esa era la mismísima señal del Mesías. ¿Lo entienden? La mujer dijo, cuando el Mesías venga, entre paréntesis, el cual es Jesús, él hará estas cosas.
Él podrá saber lo que nosotros estamos pensando. Él podrá decir nuestros pecados y decirnos si estamos bien o mal por medio de este poder sobrenatural. Pero ¿quién eres tú? ¿Eres un profeta? Jesús dijo, yo soy Él. Amén. Yo soy el Mesías. Y soy Él que habla contigo. Ese era Jesús ayer. Ese es Jesús hoy. Ese es Jesús de mañana. Ese es Jesús por los siglos. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Eso es correcto? Entonces, si Él ha resucitado de los muertos, pudiera hacer las mismas cosas que hizo ayer. Él las hará hoy, Él las hará mañana y por los siglos. Amén. Párrafo 19. Ahora la mujer corrió a la ciudad y ella dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. Ahora ella estaba emocionada, ella estaba fascinada porque se había encontrado con Él. Ahora, él nunca le dijo todo lo que ella había hecho. Él solo le dijo una cosa, pero ella sabía si Dios podía revelarle eso a él. Dios podía revelarle todo a él. Amén. Eso era Jesús ayer. Ese es Jesús hoy. Y un día él estaba saliendo de Jericó y un hombre ciego estaba sentado recargado contra la pared a muchas yardas de donde él pasó. Miles de personas estaban siguiéndole a él. Muchos de ellos gritándole. Hipócrita, Belcebú, impostor, fuera con tal tipo. Y otros diciendo, ¡Hosana al rey! Algunos de ellos estaban bendiciéndole y otros lo estaban maldiciendo. ¡Oh, qué ruido! Por último, párrafo 20. Jesús, conociendo que él iba al Calvario para morir por los pecados del mundo, él caminó inmovible, siguiendo al Padre, no haciendo nada, sino lo que Dios le dijo. Él estaba mirando hacia el Calvario. En unos días él debe morir por los pecados del mundo. ¿Cómo pudiera él en algún momento haber escuchado a ese hombre ciego? Pero el hombre ciego clamó, ¡Oh, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! Y la fe de ese piadoso, perdón, y la fe de ese pordiosero ciego detuvo a Jesús en su Samaria, en su marcha, perdón. Él se detuvo. Dijo, tráiganlo aquí. ¿Ven lo que puede hacer la fe? Amén, hermanos. A continuación, hermana Reina, de los párrafos 21 al 30. Siga, hermana Reina. Amén, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje. Contendiendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, predicado el 15 de agosto del año 1955. Párrafo 21. Un día, pasando por una multitud, una mujercita había gastado todo su dinero en doctores y ninguno de ellos pudo hacerle algún bien. Ella tenía un flujo de sangre. Era su edad, quizá menopausia, y ella había gastado todo su dinero. Los doctores no podían ayudarla. Ella había escuchado de Jesús. Ella dijo, no soy digna de ir a él, pero si en algún momento puedo tocar sus vestiduras, yo creo que Dios está en él. Si puedo tocar sus vestiduras, yo sanaré. Ahora, ella no tenía escritura de eso. Pero su fe fue más allá de eso. Pero ustedes tienen escrituras esta noche para creer lo que estoy tratando de decirles. Miles de veces más que lo que esa mujer tenía. Pero ella se abrió paso entre la multitud, se arrastró detrás de él, tocó sus vestiduras y se regresó y se quedó en la multitud. Todos estaban alrededor de Jesús. Jesús se detuvo. Él dijo, ¿Quién me tocó? Todos dijeron, yo no. La Biblia dice, todos lo negaron. Pero él dijo, alguien me tocó. Pedro dijo, bueno, todos te están tocando, Señor. Sí, él dijo, pero alguien me tocó. Me estoy debilitando. Virtud está saliendo. Y él miró alrededor sobre la multitud y todos decían, Yo no. Párrafo 22. Pero él encontró a esa mujercita. Oh, él dijo, tu fe te ha salvado.
porque ella sintió en su corazón, con fe en él, que si ella podía tocarlo, sería sanada. Ese era Jesús ayer. Ese es Jesús hoy. Ese es Jesús por los siglos. Él nunca dijo, yo te sané. Él dijo, tu fe te ha sanado. Si la fe de una mujercita jalaría a Jesús de entre la multitud y captarla a ella y decirle que su fe la había sanado completamente de ese flujo de sangre, ese es el mismo Jesús esta noche. Amén. Jesús no reclamó ser una gran persona. Él no se vistió de algo diferente de otros hombres. Él no se vistió como un rabí. Él caminaba entre los hombres. Se miraba como un hombre ordinario. Él caminó con los hombres. Se vistió como los hombres. Él vivió entre los hombres, tanto que ellos ni siquiera lo conocieron. Él no se vistió como un sacerdote. Y él se vistió como un hombre ordinario. Y él no dijo, yo soy un sanador. Él dijo, yo no puedo hacer nada. No soy yo el que hace la obra. Es el Padre que mora en mí. El Espíritu Santo está en mí. Él hace las obras. Ese fue Jesús ayer. Ese es Jesús hoy. Ese es Jesús por los siglos. Amén. Nunca sea alguien jactancioso. Yo pertenezco a tal y tal. No. Párrafo 23. Yo no. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y si Jesús, el Hijo de Dios, nunca se lo acreditó, entre paréntesis, entre corchete, el hermano Branham explica, acreditar, tomar gloria para sí. Al sanar a los enfermos, ¿cómo pudiera usted esperar que un hombre tome gloria de eso? Cualquier espíritu verdadero hablará de Dios y dirá que Jesús es el Hijo de Dios que murió por la persona. Ahora, miren a Jesús otra vez. Yo lo veo a él. Él va al estanque de Bethesda. Muchas grandes multitudes de gente, miles, postrados allí. Miren qué clase de gente estaba tendida allí. La Biblia dice, cojos, ciegos, mancos, secos, esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía cada 2 o 3 meses, y cualquiera que entrara primero al agua, Dios lo sanaba, si tenía fe, de cualquier enfermedad que tuvieran. ¿Creen ustedes que Dios envió un ángel? Si es así, digan amén. Un ángel descendía. Párrafo 24. Ahora, muchos aristócratas decían, ellos están locos. Ese no es ningún ángel. Pero Dios estaba sanando de todas maneras. Dios siempre ha tenido un lugar para sanidad desde que Él ha sido Dios y el hombre ha sido hombre. Eso es correcto. Siempre ha habido algo preparado para sanidad desde Génesis. Cuando él levantó la serpiente de bronce, ellos comenzaron a adorar eso. Él lo derribó. Entonces él mandó un ángel al estanque de agua. Y la historia dice que era terrible, porque cuando el ángel comenzaba a moverse en el agua, las aguas se agitaban. Párrafo 25. Ahora, ustedes, pueblo alemán, aquí en este hermoso país donde hay lagos y cosas, ríos, el famoso Rin. ¿Saben lo que son las aguas agitadas? Ustedes lancheros, las aguas agitadas son cuando la corriente está yendo a una dirección y el viento se está moviendo en la otra dirección. Aguas peligrosas. Así que cuando este ángel bajaba y comenzaba a agitar el agua, el primero allí que tuviera fe, toda la virtud del ángel se iba a ese hombre. Y era sanado. Y él salía regocijándose. Y el ángel se regresaba quizá por 1 o 2 meses. Pero ellos esperaban pacientemente. Y cuando el agua se agitaba, se podían pelear unos con otros con cuchillos para entrar. Párrafo 26. Jesús vino caminando por en medio de esa multitud lleno de virtud.
La mujer acababa de tocar su vestidura y había sido sanada. Aquí viene él caminando a través de esa multitud. Él caminó al lado del ciego. Él pasó al lado del lisiado. Él pasó al lado del paralítico. Nunca tocó a ninguno de ellos. Y él se dirigió hacia un hombre que estaba acostado sobre una pequeña colcha, que tenía alguna clase de enfermedad. Él podía caminar. Él no se iba a morir de eso. Llevaba 38 años con eso. Estaba retardado. Y él se acercó a ese hombre y dijo, ¿quieres ser sano? No le dijo nada al ciego, al cojo y lisiado. Se fue con este hombre que no estaba indefenso, tal vez con un problema de próstata o tuberculosis, algo. Eso no lo iba a molestar mucho. Él dijo, ¿quieres ser sano? Pues él dijo, Señor, no tengo a nadie que me meta al agua mientras yo voy. Alguien llega allá primero que yo. Jesús dijo, levanta tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se alejó y dejó al resto de ellos. Párrafo 27. ¿Qué piensa usted en Jerusalén? ¿Qué pensaron sobre eso? Aquí estaba él, el Hijo de Dios, lleno de virtud, sanando a los enfermos, y caminó por una escena como esa, y sanó a un hombre que estaba casi sano de todos modos, y se fue, y dejó al resto de ellos allí acostados. Y ellos dicen que él estaba lleno de compasión. ¡Oh, vaya! Eso agitó a la iglesia. Encontraron a un hombre cargando su cama en el sabbat. Entonces llamaron a Jesús para cuestionarlo. Si él entrara a esta ciudad esta noche, esa misma actitud se tomaría en cualquier ciudad en el mundo esta noche. Ellos dirían esto: si él es un sanador, déjame ver que él sane a este. Miren, el diablo se lleva a su hombre, pero el diablo regresa en otro hombre. ¿Ven? Los críticos. Ellos no entienden. Dicen, sana a este y te creeremos. Ese mismo espíritu dijo, baja de la cruz. Entre corchetes, el hermano Branham explica, baja de la cruz y te creeré. Párrafo 28. Ahora noten, después que Jesús fue llamado en cuestión, ahora escuchen detenidamente y léanlo. Aquí está la nota clave. Jesús dijo, he estado citando de San Juan 5 y ahora en el versículo 19. Jesús respondió la pregunta en San Juan 5:19. Escuchen lo que Jesús dijo. De cierto os digo. ¿Qué significa absolutamente, absolutamente? Os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. ¿Lo ven? No está en el hombre. No estaba en el Hijo del hombre. Está en Dios. Nunca, ninguna carne se gloría en su presencia. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada hasta que el Padre me muestra una visión. Y cuando yo veo una visión, entonces lo hago. ¿Cuántos entienden? Digan amén. Ahora, permítanme decirlo de nuevo. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Ahora, escuchen atentamente. Solo está haciendo que alguien se sienta cómodo. Escuchen esto. Esto es vida. Esto pudiera significar su sanidad. Párrafo 29. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Yo solo hago lo que el Padre me muestra hacer. Yo veo una visión. Y luego voy y hago lo que él me muestra. ¿Cuántos entienden eso? Levanten su mano. Gracias. Ese fue Jesús ayer. Ese es Jesús hoy. Ese es Jesús por los siglos.
Él solo puede obrar a medida que Dios lo muestra. Él vio visiones. Mírenlo a él. En ninguna parte de la Biblia Jesús realizó un milagro o hizo algo a menos que primero Dios lo mostrara por una visión. Esa es su propia palabra. Amén. Yo solo hago lo que el Padre me muestra. San Juan 5:19. Ahora, él dijo, estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? Digan, amén. Párrafo 30. Estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y más que esto haréis, porque yo voy al Padre. Todavía un poco, y el incrédulo, el mundo, no me verá más. Pero vosotros me veréis. Entre paréntesis, ¿quién? Los creyentes, la iglesia. Vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros. Yo estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Si Él ha resucitado de entre los muertos, Él no es un Cristo muerto. Algunas iglesias actúan como si Él estuviera muerto, pero ¡gloria a Dios! Él no está muerto. Él está vivo para siempre. Y Él está aquí. Y Él vivirá su misma vida y hará las mismas cosas que Él prometió. Si Él no lo hace, entonces no es Dios. Y su palabra no está correcta. Porque Él dijo, vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Él estará con nosotros. Amén. Ahora, vamos a ver si los apóstoles tomaron esa doctrina. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje conteniendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, este mensaje predicado el día 15 de agosto del año 1955. A continuación, hermana Rosalia, por favor, párrafos 31 al 40. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje ya nombrado, párrafo 31. Solo un momento. Pienso que Nicodemo realmente expresó el pensamiento de los fariseos cuando él se escabulló alrededor de allí en la oscuridad para venir en busca de Jesús. Y él dijo, Rabí, nosotros sabemos que eres maestro. Ahora escuchen, nosotros, ¿quién es? La iglesia, los fariseos. Ellos no podían aceptarlo a él porque serían excomulgados. Pero sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Es eso correcto? Felipe lo expresó, quiero decir, Pedro lo expresó en Pentecostés, en Hechos 2. Pablo dijo, varones de Israel, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Entre paréntesis, no por educación, por su gran teología. ¿Cómo? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, ¿es eso correcto? Eso es lo que él dijo. 32. Ahora, esa es la fe que ha sido una vez dada a los santos. Estamos supuestos a contender por eso. ¿Qué sucedió? Los apóstoles lo tenían. Miren a Pedro en la azotea. Él vio una visión que le dijo que fuera a los gentiles y predicara el evangelio, la casa de Cornelio. Miren al otro lado cuando Pablo, el gran fariseo, que se cayó de su caballo y fue cegado. Y él fue allá y yacía en la calle llamada Derecha, en la ciudad de Damasco. Muy adentro en Damasco, un pastor de una misioncita escondida, porque la iglesia iba a ir tras ellos. Pablo vino, el gran fariseo, con una carta para arrestar a esa gente que practicaba sanidad divina. Hablando sobre la resurrección de los muertos, fuera con esa clase de gente. Y Dios lo hirió con ceguera y él cayó sobre su rostro. Párrafo 33. Y allá en esta pequeña misioncita, una persona sin educación, un hombrecito de nombre Ananías, vio una visión y él vino caminando por el pueblo.
allá por la bomba principal y la cisterna o el pozo, y él vio la visión del lugar donde debía de ir. Y él fue, él dijo, Pablo, en tu camino fuiste derribado. El Señor Jesús se te apareció, pues seguro, eso era correcto. ¿Cómo lo sabía? Él estaba contendiendo por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Él puso sus manos sobre él. Dios abrió sus ojos. Era una visión. Pablo nunca dijo, ven a poner tus manos sobre mí. Dios le dijo a Ananías, ve, pon tus manos sobre Pablo. Miren, es Dios por visión. Pablo, allá en el mar, 14 días y noches sin sol ni luna, todas las esperanzas de ser salvos habían desaparecido. 280 hombres en el barco. El barco estaba anegado, a punto de hundirse. Todos estaban llorando, no estaban comiendo. Párrafo 34. Pablo se fue al compartimiento de abajo y comenzó a orar una noche. Aquí viene él corriendo, subiendo los escalones. Dijo, hermanos, tengan buen ánimo, porque el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, porque anoche estuvo conmigo y dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pero él dijo, yo vi en la visión que el barco naufragará en una cierta isla. Él dijo, por lo tanto, hermanos, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha mostrado. Jesucristo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen? Él ha resucitado de entre los muertos. Él está aquí esta noche. Ahora, ¿qué hace él? Él obra a través de individuos que ha llamado. Dios ha puesto, no que la iglesia ha puesto, pero Dios ha puesto en la iglesia primeramente apóstoles, segundo profetas, maestros, evangelistas, toda clase de dones que Dios ha colocado en la iglesia para la perfección o reuniendo. Párrafo 35. Les quiero preguntar algo. ¿La iglesia primitiva operó bajo cada uno de los dones? ¿Creen ustedes eso? Ahora miren, esto es para ustedes, gente pentecostal. ¿Ustedes creen en hablar en lenguas? Eso es correcto. Es en la Biblia. Yo no sacaré eso. Dios lo puso allí y es la palabra de Dios. Pablo dijo, si todos ustedes hablan en lenguas y entra uno sin educación, dirá que todos ustedes están locos. El incrédulo no entiende, pero él dijo, si uno es profeta y revelare las cosas, entonces ellos se postrarán y dirán que Dios está con ustedes. Párrafo 36. Pablo estaba poniendo en la iglesia 33 años después de la muerte de Jesús para que la iglesia continuamente esté contendiendo por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Al final de la Biblia, ellos comenzaron a tener otros maestros. Dijeron, bueno, esto no es así. Tal vez pudiera estar errado. Ellos nunca habían estado con Jesús. Así que Judas se levantó. Él dijo, quiero que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Párrafo 37. Ahora, antes de que yo llame la línea de oración, quiero decir esto. ¿Creen ustedes que Jesús resucitó de los muertos literalmente, físicamente, en un cuerpo? ¿Lo creen? Gracias. Yo creo que Él está vivo esta noche. Creo que esta es la palabra infalible de Dios y Dios guardará su palabra. ¿Creen ustedes eso? Entonces, si Jesús ha resucitado de los muertos y viene aquí esta noche y hace las mismas cosas que Él hizo aquí en la tierra, hace lo que el Padre le muestra, ¿creerán ustedes en Él? ¿Lo amarán a Él y le adorarán y vivirán fieles a Él? Si lo harán, levanten sus manos. Gracias. Párrafo 38. Esa es una gran declaración, pero amigo, como hombre, como cristiano, yo creo en Él. Su palabra no me es tropiezo. Lo que Él dijo es la verdad. Yo lo creo. Y creo que cada uno de ustedes en sus iglesias, yo no tengo nada en contra de sus iglesias. No he venido aquí para hacer diferencias en sus iglesias. Yo vengo con el amor de Dios, que usted se vaya a su iglesia y sea un mejor cristiano.
y consigan a otros pecadores para que crean y vengan a la iglesia, a cualquier iglesia que cree en Dios. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, esa es una gran declaración. Ahora vamos a orar. Oh Padre que estás en los cielos, oramos en el nombre del Señor Jesús, que tú vengas a nosotros esta noche, Padre. Es hoy en Alemania como fue en Palestina después de tu resurrección. Había dos discípulos. Ellos iban caminando por el camino en una mañana de Pascua, tristes. Ellos pensaron que tú estabas muerto. Iban de camino a Emaús. Y de un lado del camino salió él, Jesús, resucitado. Ellos no lo conocieron, Padre. Estoy seguro que tú tienes hijos aquí esta noche con los cuales has andado y los has ayudado y ellos no reconocieron que eres tú. Párrafo 39. Cuando los discípulos llegaron al final, te pidieron que entraras. Una vez que tú entraste, las puertas se cerraron detrás de ti. Dios, haz eso para cada uno esta noche. Entra a cada corazón, cierra la incredulidad atrás. Entonces, cuando tú te sentaste en la mesa, hiciste algo diferente a lo que hacen otros hombres. Tú hiciste algo que los hombres no hacen. Ellos supieron que eras tú. Ellos estaban felices. Se regresaron regocijándose. Oh Jesús, por causa de tu evangelio, haz algo un poquito diferente esta noche. Un poquito diferente esta noche. Hazlo como lo hiciste cuando tú estuviste aquí en la tierra. Que esta gente pueda saber que nosotros no somos testigos falsos de la resurrección. Porque tú estás aquí y regresaremos a nuestros hogares regocijándonos. Porque sabremos entonces que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y la cristiandad es la única religión verdadera. Y Jesús es el autor y Dios es su Padre. Concédelo, Señor. Párrafo 40 por último. Y que tu siervo indigno pueda someterse a ti. Que puedas tomar este pobre cuerpo miserable y declarar tu nombre entre la gente. Aquí estoy, Padre. Me someto a ti. Permite que el gran Espíritu Santo venga y declare la resurrección en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, no podemos poner de pie a mucha gente al mismo tiempo. Ahora, hace solo un rato, antes que el servicio comenzara, el doctor Guggenbull y los muchachos repartieron unas tarjetas de oración. ¿Quién tiene tarjetas de oración? Levanten su mano. Muy bien. Ahora, miren en su tarjeta y vean qué número tiene. ¿Cuál es? Alguien dice la A entre corchetes. Tarjetas de oración A. ¿Cuántos ahora? 50. Doctor Guggenbull dice que repartieron las tarjetas de oración A del 1 al 50. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 1? Levante su mano si puede. El hombre vendría para acá. ¿Quién tiene la número 2? Levante su mano por aquí. Número 3, mantenga su mano en alto. La dama por aquí. Número 4, mantenga su mano en alto. Número 4, número 5, mantenga su mano en alto por aquí. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje conteniendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Predicado este mensaje el 15 de agosto del año 1955. Voy a continuar a partir de los párrafos 41 al 50. Ahora solo esperaremos un minuto. No queremos que se perturben. Todos asegúrense de mantener reverencia. Sean muy reverentes. Ahora, no es un juego. Nuestro Padre Celestial, estas personas son tus hijos. Y han estado aquí una caja grande de pañuelos. Van a salir por aquí, por Alemania y muchos otros lugares a los pobres, enfermos y necesitados. Mira allá, Padre. A ese pobre papá anciano ciego al cual este pañuelo representa, sentado allá en un pequeño cuarto esta noche esperando ese pañuelo. Mira a la mamá enferma de un hospital. Mira al pequeño bebé a punto de morir. Oh Dios, ten misericordia. Párrafo 42.
Dícenos, enseña en la Biblia que tú le prometiste a los hijos de Israel una tierra de bendición. Y en el camino para recibirlo, el mar rojo estorbó su camino. Dios se estaba moviendo en una columna de fuego y él miró abajo al mar rojo a través de columna de fuego. Con ojos de ira porque le estaba impidiendo al pueblo sus bendiciones que él había prometido. Y el mar se asustó y retrocedió. E Israel continuó a la tierra prometida. Oh Dios, tú nos prometiste salud. Y ruego que cuando yo envíe estos pañuelos y que sean colocados en los cuerpos enfermos, que Dios mire a través de la sangre de Jesús del Calvario y que los demonios de enfermedad se asusten y se quiten y que ellos reciban buena salud y fuerza. Oh Dios, yo bendigo estos pañuelos con este propósito en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Párrafo 43. Al Señor les bendiga. Ahora tomaremos el resto de las tarjetas de oración. En solo unos, no podemos tener a demasiados de pie. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen una tarjeta de oración, que no serán llamados en la línea de oración y están enfermos y quieren que Jesús los sane? ¿Levantarían su mano? Gracias, les pido una cosa. Crean con todo su corazón que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y Dios está aquí. Él es el mismo Jesús que ustedes pueden tocar el borde de su manto. Él los sanará ya mismo. Solo crean. Ahora, hermano Arga Brinks, que podría de pie. La razón por la que pongo a estos alrededor de mí es porque los conozco. Conozco sus enfermedades. Sé lo que está mal con ellos. Y cuando la unción del Espíritu Santo viene, cada espíritu se sujete y pueda saber quiénes son ellos. Párrafo 44. Ahora, yo no conozco a ninguno de ustedes. Ni siquiera puedo hablar su lenguaje. Nunca los he visto en mi vida. Pero Dios los conoce a todos. Él sabe lo que está mal con ustedes. Él solo lo que sabe a ustedes han hecho en la vida. Y si Él viene y hace las mismas cosas que hizo cuando estuvo en Jesús, ustedes créanle a Él. El Señor les bendiga. Ahora, en el nombre de Jesucristo, todos estén muy quietos, sean reverentes. No importa qué suceda aquí arriba, no entren en pánico. Quédense quietos, quédense reverentes. Las enfermedades son demonios. Les probaré eso esta semana por la Biblia. A ellos no les gusta irse. El único que puede hacer que se vaya es la fe suya y Jesucristo. Ahora, sean reverentes. Párrafo 45. Y ahora traigan su línea de oración. Ahora quiero que sean muy reverentes. Es muy difícil. Eso viene de Dios y tiene que ser divino. Aquí está parado un hombre. Nunca lo he visto en mi vida. Nacimos a muchos miles de millas aparte. Esta es la primera vez que nos encontramos. Ahora le voy a pedir a mi intérprete que esté alerta y preparado. La audiencia esté lista. Solo miren hacia acá y crean en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, les digo a todos, Dios sea con ustedes. Ahora, este hombre parado aquí, igual como la mujer junto al pozo, yo no lo conozco. Lo único que podría hacer sería hablar con él un minuto. Y si Dios me revela cuál es su problema, igual como él lo hizo a través de Jesús para con la mujer junto al pozo. Si Jesús hiciera eso, ¿le creerán a él? ¿Lo aceptarán como su sanador? Ahora observen a este hombre. Póngase de pie. Párrafo 46. Miren, hacia acá yo soy un desconocido para usted, Señor. Nunca lo he visto. Pero Dios lo conoce. Y Él me conoce a mí. Si somos desconocidos y no sabemos nada uno del otro, levante su mano. Si somos desconocidos, si usted no me conoce, levante su mano si no me conoce. ¿Qué fue eso? Entre corchetes, el intérprete dice, Él no lo conoce a usted. Sí, bueno, dígale que levante su mano para que la audiencia pueda ver, así que la gente sabrá que yo no tuve contacto con usted. Por supuesto, usted puede ver y ellos pueden ver que usted tiene malos ojos. Cualquiera puede ver eso. Pero Jesús conoce otras cosas y si Jesús me revela algo sobre él, entonces todos ustedes prometieron creer en el Señor, creer en el Señor Jesús. Ahora veamos, vamos a mirar a Dios. Párrafo 47. El hombre está en una condición moribunda. Él está sufriendo. Ha estado con el doctor y el doctor revisó el estómago y es un cáncer. Y el cáncer está en el duodeno del estómago, donde se vacía la comida. Ya sea su fe o el hombre muera, eso es verdad. ¿Cree usted que Jesús está aquí? ¿Cree que Jesús pueda sanarlo?
Le quiero preguntar algo. Hay algo moviéndose en usted ahora. Una sensación que usted sabe que está en presencia de algo. No, su hermano. Usted sabe que está en la presencia de Jesús. Porque Él está parado aquí. Él lo conoce. Venga, déjeme orar. Inclinemos nuestros rostros. Querido Padre Celestial, ten misericordia de este hombre y sánalo. Déjalo vivir, Señor. Este demonio llamado cáncer ha venido sobre él y ahora pido que eso se vaya en el nombre de Jesucristo. Yo maldigo este cáncer y que se vaya de él. Amén. Vaya sea de buen ánimo, testifique al final de la semana. Párrafo 48. Aquí está una dama. Nunca la he visto a ella, pero Dios la conoce. Y Dios puede sanarle, a darle lo que sea por lo que ella está aquí. Nunca he visto a la mujer. No sé nada de ella. Dios la conoce y puede sanarla. La dama que está sentada allí con artritis, ¿cree que Jesús la va a sanar? Si se pone de pie, sí, la dama en el vestido marrón, sí, póngase de pie. Su fe le ha sanado, digamos, alabado sea el Señor. Párrafo 49. Ahora, mire rápidamente hacia esta dirección. Observe, dama, yo no la conozco, pero Dios la conoce. ¿Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si Dios me dice para qué está usted aquí, ¿cree usted que Él la sanará? Entre corchete la dama dice, sí, con todo su corazón, sí. Ahora, yo no puedo sanarla. Dios puede sanarla, pero yo no la conozco, pero Dios sí. Y si Él me explica y me deja saber para qué está viniendo a Él, ¿le cree a Él? Sí, la dama tiene un espíritu oscuro con ella. Su problema está en su costado, el costado derecho, es un nódulo. Es su cáncer, está en su lado derecho, eso es correcto. Levante su mano si eso es verdad. Y aquí hay más de eso. Toda su vida usted ha tenido un sentir por querer servir a Jesús. Aún usted no lo ha aceptado, pero usted lo quiere a Él como su Salvador, eso es verdad. ¿Aceptará ahora a Jesús como su Salvador? Si lo hace, mueva su mano a Él, aleluya. Por último, mis hermanos, párrafo 50, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, yo condeno a este demonio que se vaya de mi hermana y que él se vaya y nunca vuelva a molestarla. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Usted es una cristiana ahora y Dios sea con usted. Ahora vaya, el nódulo se irá. Amén. Si Dios sabe lo que usted tenía, lo que ha sido, usted sabe si es verdad o no. Lo que yo dije es la verdad. ¿Es eso correcto? Entre corchete la hermana dice, sí, sí, sí. Entonces él sabe lo que será. Vaya y no dude. Usted se pondrá bien, se siente feliz. Ahora usted es una cristiana. Dios le bendiga. Digamos amén. La alabanza sea para Dios. No duden, tengan fe. Amén, mis amados hermanos. Continúa con este mensaje precioso. Conteniendo ardientemente por la fe que fue dada, ha sido dada una vez a los santos. Hermana Reina, a partir de los párrafos 51 al 60. Amén, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, contendiendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, predicada el 15 de agosto del año 1955. Párrafo 51. ¡Oh, qué tiempo! Crean ahora y recibirán lo que han pedido. Estoy observando la luz. Todavía está sobre la dama. ¿Desea recuperarse de esa enfermedad de la piel, dama, que usted tiene? ¿Cree que Jesús la va a sanar? ¿Sentada en la hilera de enfrente? ¿Cree usted, dama, sentada allí mismo? Mientras usted estaba sentada allí, mientras estaba mirando hacia acá, usted dijo, desearía estar allá arriba. Yo sería sanada. Eso es verdad. Si eso es verdad, levante su mano. Amén. No estoy leyendo su mente. Le estaba dando la espalda. Pero su fe tocó a Jesús y ahora usted está sanada. Su fe la ha sanado. No necesita una tarjeta de oración. Usted necesita fe en Jesús. Amén. Él ha resucitado de entre los muertos. Él hace a medida que ve. Tenga fe. No duden. Párrafo 52. La dama es desconocida para mí. Yo no la conozco. Tenga fe
y crea con todo su corazón. Veo un hospital, un lugar donde los hombres se visten de blanco y le están ministrando a usted. Usted viene del hospital y ha estado nerviosa, muy asustada, preocupada, y algo le ha estado hablando, diciéndole que iba a perder su mente. Usted estaba tan nerviosa y deja caer cosas y las levanta. Eso es verdad, ¿correcto? ¿Cree en Jesucristo? Entre corchete la dama dice sí. Entonces vaya a casa y sea sana. En el nombre del Señor Jesucristo, maldita sea esta enfermedad. Oh, Satanás, estás expuesto. Sal de la mujer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vaya regocijándose. Amén. Dios le bendiga. Muy bien. Párrafo 53. ¿Traerán al paciente que sigue? Dama, yo no la conozco. ¿Los padres de los niños? Entre corchete, los padres dicen sí. ¿Me cree que soy el profeta de Dios? Sí. ¿Lo cree? Usted es desconocida para mí. Yo no la conozco. Nunca la he visto. La mujer es cristiana. El hombre está tratando de aceptar a Cristo como su Salvador, queriendo ser un cristiano. Eso es verdad. El espíritu de ella se siente acogedor. Él está llegando a la luz. Ustedes no vienen de aquí. Vienen de otra ciudad. Un camino largo aquí abajo. Subiendo, son de una ciudad, una hermosa ciudad, y está asentada sobre mucha agua. Se parece a Suiza. Usted trae a su hijo. El hijo tiene hechizos de epilepsia que se sacude. Si eso es verdad, levante su mano. Amén. ¿Cree que Jesucristo bendecirá al niño y esos hechizos lo abandonarán? ¿Entonces servirá a Dios toda su vida? Dios Todopoderoso, yo bendigo a este niño en el nombre de Jesucristo y que el espíritu maligno lo deje y que el bebé se alivie en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 54. Ahora, avísenos lo que sucede con el bebé. Obsérvelo, que empezará a ponerse mejor. Luego venga y díganos al respecto. Amén. Muy bien. Traigan al siguiente. ¿Cómo le va? Somos desconocidos el uno para el otro. Yo no la conozco. Dios la conoce. Sea reverente. La dama sentada allí mismo con el problema de damas, por aquí, por ese poste, la luz está suspendida sobre ella. Dama con el problema de damas, sí. Póngase de pie y acepte su sanidad. ¿Cree usted? Eso es. Su fe la ha sanado. Dios le bendiga, dama. Digamos amén. Alabado sea el Señor, su gran poderoso ser. Él está aquí ahora. Todo diablo está derrotado por medio de la sangre de Jesucristo. Dios todavía es Dios. Amén. Párrafo 55. Ese hombre sentado allá lejos, más allá de ese poste, que tiene que levantarse muchas veces en la noche, ¿cree que Jesucristo lo sana? Usted está sano. Cristo lo sana. Usted no tiene una tarjeta de oración. ¡Gloria a Dios! ¿Ven lo que quiero decir? Su fe lo sana. ¡Amén! ¡Crean! ¡Oh, vaya! ¡Qué diferente! Tengan fe. La dama es desconocida. Yo no la conozco. Nunca la he visto. Somos desconocidos. Pero noto alrededor de usted. Usted tiene una fobia. Algo sobre el invierno. Cuando llega el invierno, usted lo resiente. Se asusta cuando llega el invierno. La perturba mucho y le causa estreñimiento y no puede comer bien. Eso es verdad. Yo maldigo a ese diablo en el nombre de Jesucristo. Vaya a casa. No la molestará más. Se ha ido de usted. Amén. Dios le bendiga. Párrafo 56. Solo digamos, alabado sea el Señor. ¿Creen ustedes? No se perturben. Los demonios gritarán y de todo, pero nosotros estamos en la presencia de Cristo. Con razón los espíritus malignos claman. Ellos saben que su tiempo ha llegado. Yo soy un desconocido. ¿Cree que soy su profeta? ¿Con todo su corazón? ¿Le gustaría irse a casa y comer su cena y estar bien? Usted ha tenido un problema estomacal.
Vaya y coma su cena. Su fe la ha sanado. Jesucristo lo sana. Amén. Alabado sea el Señor. Oh, vaya. El Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Él está aquí. ¿Cree usted, mi hermana? Entre corchete, la hermana dice, sí. ¿Con todo su corazón? Sí. ¿Cree en Jesús, el Hijo de Dios? Sí. ¿Cree que soy su profeta? Si Dios me dice lo que usted quiere, ¿lo aceptará? Si es así, levante su mano. Usted tiene, entre usted y yo, es sangre. Usted tiene diabetes en la sangre. Ahora, eso es correcto. Agite su mano si eso es correcto. Muy bien. Entonces, crea en Dios. Venga aquí. Párrafo 57. Yo maldigo esta enfermedad. Oh, Satanás, te has escondido del doctor, pero no puedes esconderte de Dios. Sal de la mujer, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vaya creyendo y será sanada. Usted tiene que creer solamente. Usted está nerviosa, alterada. La causa que tenga problema, le causa que tenga problemas estomacales. No puede comer. La comida se torna agria. Y cuando se acuesta por la noche, tiene palpitaciones algunas veces alrededor del corazón. Usted piensa que es un problema cardíaco. No lo es. Son nervios. Es una úlcera péptica en la parte baja del estómago que quema y duele. Eso es verdad. ¿Cree usted en Dios? ¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cree que yo soy su profeta? ¿Cree que ese es Jesús revelándomelo? Entonces Jesús dijo esto. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces, en el nombre de Jesucristo, echo fuera este poder del diablo y dejo a mi hermana libre para que sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Párrafo 58. Digamos, alabado sea Dios. Amén. ¿Quiere recuperarse de ese problema en el pie que está teniendo? ¿Cree que Jesús lo sanará de ese problema de pie? Si cree, puede recibirlo. ¿Puede aceptarlo? Si puede, dele a él alabanzas. Amén. Que si yo le digo que el Señor lo sanó mientras estaba usted sentado en el asiento, ¿me creería? Entonces vaya a casa. Su fe lo ha sanado en el nombre de Jesús. Párrafo 59. ¿Qué si le digo que su problema cardíaco puede ser sanado en el nombre de Jesús? ¿Lo cree? Entonces vaya, conforme, solo un minuto. Los demonios están gritando. Alguien está pidiendo ayuda. Poder demoníaco. Vino de la audiencia. Cuando esta mujer fue sanada, ese espíritu demoníaco estaba gritándole a otro pidiendo ayuda. Es un mundo espiritual. No estábamos hablando del exterior. Es esta dama que está acostada en esta silla, con el vestido rojo. ¿Tiene una tarjeta de oración? ¿No? ¿Me cree que soy su profeta? Usted estaba acostada allí mirándome, creyendo, diciendo, me pregunto si pudiera ser sanada. Si Dios me revela cuál es su problema, ¿aceptará a Jesús como su sanador? ¿Lo hará? Era un problema cardíaco. La misma cosa que estaba mal con esta mujer, tome su cama, vaya a su hogar, no dude nada y se pondrá bien. También, aleluya, no dude ahora. Cuando salga el servicio, cuando podamos pasar por la multitud, tome su cama, vaya a su hogar, aleluya, Jesús sana, ¿lo cree? Párrafo 60. ¿Qué de usted, señor? Aquí mismo, batiendo las manos. ¿Cree usted? ¿Piensa que Dios lo va a sanar de ese problema de la espalda? ¿Cree que Él lo sanará? ¿Lo cree? ¿Cree usted esto? ¿Cree que Jesucristo lo sana? ¿Lo cree? ¿Todos ustedes creen que Jesús lo sana? Pónganse de pie, rápidamente. Puestos de pie. Vamos a orar.
nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, yo condeno cada espíritu del diablo. Yo echo fuera todo diablo, en el nombre de Jesucristo. Que el diablo se vaya. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga su lectura, hermanos y hermanas que nos en este compañerismo. Hemos concluido con este precioso mensaje, conteniendo ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este mensaje fue predicado el día 15 de agosto del año 1955. Vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado Jehová Jiret. Predicado este mensaje en Karlsruhe, Germany, el 17 de agosto del año 1955. Jehová Jiret. Iniciamos con este nuevo mensaje con la hermana Rosalia, por favor, de los párrafos 1 al 11. Todavía no lo tengo, hermanito. Sí, aquí. Amén, hermana. Voy a continuar entonces con este nuevo mensaje, Jehová Jiret. Un segundito mientras... Párrafo 1. Gracias. Yo, el humilde siervo del Señor Jesucristo, os saludo. La paz de Dios sea con todos ustedes. Anoche no tuve la oportunidad de terminar mi texto. Llegué a un lugar en las Escrituras donde estaba tratando de consolar a los ancianos. Hubo tanto, haciéndoles saber que cuando somos viejos, Dios no nos ha abandonado. Él todavía nos ama. El único nos olvida. Él nunca nos olvida. Él dijo: una madre podría olvidar a su pequeño bebé, pero yo nunca me olvidaré de ti. Tengo esculpida en las almas de mis manos. Párrafo 2. Entonces, cuando envejecemos, no tenemos nada de qué preocuparnos. Algún día estaremos de regreso aquí en la tierra, hombres y mujeres jóvenes, y nunca más envejeceremos. ¿No es maravilloso? Estoy tan feliz por eso. Y luego, mientras estamos aquí, ahora Él nos ama y Él nunca nos dejará, ni nos abandonará jamás. Dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Estoy tan feliz por eso. Amén, hermana Rosalia. Continúe a partir de los párrafos 3 al 11. Amén. Párrafo 3. Ahora tenemos dos noches. Eso. Ahora tenemos dos noches más después de esta noche. Desearía que tuviéramos más tiempo. Justo cuando nos conocemos, tenemos que decir adiós. Parece ser que en todo el mundo me encuentro con amigos encantadores y tengo que despedirme. Pero estoy esperando el día en el que nos encontremos y nunca digamos adiós. Cuando venga Jesús, todos los problemas se acabarán. Ese es el día que todos estamos esperando. Y ahora, para estar seguros de eso, Él nos ha dado su palabra. Y Él ha resucitado de entre los muertos y expresa su amor hacia todos nosotros. ¿No es maravilloso? ¿Lo es? ¿No le hace eso feliz de ser cristiano? Prefiero ser cristiano que cualquier otra cosa. Y saben, cuando voy a todas las naciones, el hombre blanco, el hombre negro, el hombre moreno, el hombre amarillo y el hombre rojo son todos iguales cuando son cristianos, se aman. Párrafo 4. Recientemente, cuando un niño pequeño fue resucitado de entre los muertos en Finlandia, muchos de ustedes lo han leído, la noche en que me llevaban de regreso al Mesulali. Bueno, estaban soldados rusos parados a los lados y soldados finlandeses me estaban llevando adentro. Y cuando pasaba, se paraban en atención con un saludo y lágrimas corriendo por sus mejillas. Y cuando daban la vuelta al edificio, ponían sus brazos sobre los soldados finlandeses, se abrazaban y se daban palmaditas en el hombro. Cristo es la respuesta a todos los problemas. Y es la respuesta para convertir a todos los hombres en hermanos. Dios ha hecho de una sangre a todos los hombres. Si usted y yo estuviéramos enfermos y necesitáramos sangre,
El hombre negro podría darnos sangre, el hombre amarillo o cualquier otro hombre, pero no pudiéramos sacar sangre de animales, nos mataría. Dios ha hecho de una sangre todos los hombres, entonces somos hermanos en todo el mundo. Párrafo 5. Ahora deseo continuar con mi texto. Y estaba en Génesis 22:14 y el texto era Jehová Jiré. Ahora, Dios tiene 7 nombres redentores compuestos. Ahora, en estos nombres redentores compuestos, era Dios expresando su actitud presente para todas las criaturas, lo que Él sería para ellos en todas las generaciones. Usted no puede separar su nombre compuesto. Párrafo 6. Ahora, en Washington, D.C., mi nombre está registrado. Me hace ellos qué nacionalidad soy, quién era mi padre y mi madre, cuánto pesaba cuando nací, mi descripción, las huellas de mi pulgar, ustedes saben, es la expresión de la nación que soy. Y William Branham está registrado allá arriba en Washington. Esa es la expresión de mí para la nación. Ahora ese es mi nombre. Entonces, cuando Dios descendió del cielo para ser rey sobre la tierra, se expresó a sí mismo, a sus súbditos, en 7 nombres redentores compuestos. Jehová Jiré fue su primer nombre. Significa Dios proveerá para sí mismo un sacrificio. El siguiente nombre redentor compuesto es Jehová Rafa, que significa yo soy el Señor que te sana. Y sigue adelante como Jehová nuestra bandera, nuestra paz, nuestro escudo, nuestra justicia, eso es lo que Él es para nosotros. Entonces no podemos separar esos nombres. Si todavía es Jehová Jiré, también tiene que ser Jehová Rafa. Si Él es nuestro sacrificio provisto, también tiene que ser nuestro sanador. Entonces los nombres son inseparables. Párrafo 7. Cuando lo aceptamos como salvador, también debemos aceptarlo como sanador, como nuestra paz, como nuestro escudo, como nuestra bandera. Todos estos nombres redentores, la actitud actual de Dios hacia su pueblo ahora es la misma. Ahora, yo mismo creo que Dios ha hecho casi todo lo que hay que hacer. Ahora, primero puso el Antiguo Testamento por tipos. Él envió la ley y luego envió profetas para respaldar la ley. La ley era para toda la nación. El profeta debía mostrar lo sobrenatural. La ley era la letra. Letra de la ley, pero el profeta fue una señal sobrenatural. Y lo que él hizo por Israel, lo hace por la iglesia. Párrafo 8. Hoy la Biblia es la letra, es la expresión de Dios hacia su pueblo. Es el plano donde se construirá la iglesia. El plan de salvación, cómo vivir, cómo tratar a los vecinos y sus promesas. Luego, después de eso, él envía al Espíritu Santo para confirmar esta palabra. Para hacer eso, Él pone en la iglesia primero apóstoles, profetas, maestros y evangelistas. Todos estos son para el perfeccionamiento de la iglesia. Esos son los oficios de la iglesia, no los oficios aquí en la tierra, sino los que vienen del cielo. Luego en la iglesia envía dones de sanidad, dones de profecía. Párrafo 9. Ahora, hay una diferencia entre un don de profecía y un profeta. Uno es un don de profecía y el otro es un profeta. Un don de profecía debe ser juzgado por 2 o 3 hombres espirituales. Puede venir sobre a una persona esta noche, estar en otra mañana por la noche y en otra la noche siguiente. Lo que es un don en cada cuerpo local de la iglesia. Pero un profeta es diferente. Nacen profeta y vienen siendo profetas. Todo lo que dicen debe ser la verdad en todo momento, o no podrá ser reconocido como un profeta en la oficina. Ahora, Dios ha hecho cosas maravillosas por nosotros. No quiere que nadie perezca, quiere que todos volvamos a casa con Él. No tenemos mucho de los bienes de este mundo, pero estamos buscando una ciudad cuyo constructor y hacedor sea Dios. Y Él nos ama tanto, por eso hace esas cosas por nosotros. Él quiere que simplemente le crean. Párrafo 10 por último. Ahora, Dios tiene que cumplir su palabra. Su misma ley expresa eso de Él. Si toma hidrógeno, entre corchetes, el hermano Branham le explica al intérprete, una parte de HI sigue siendo agua. ¿Ven, traductor?
y dos partes de oxígeno. Ahora, si eso se une, la ley de la química y la ciencia producirán agua cada vez. Debe hacerlo. Si lo logró al principio, tiene que hacerlo ahora. Y lo mismo por Dios. Si Dios hizo una ley, habló su palabra, tiene que cumplirla. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, por siempre, Él tiene que cumplir su palabra. Si Él era Jehová Jiré allí, Él era Jehová Jiré en Génesis. Él estaba con los profetas, Él estaba con la ley, Él estaba en Jesús, Él estaba en la iglesia primitiva. Él tiene que estar ahora. Y cuando la gente le cree en Génesis, en la ley, en Cristo, en la iglesia, su ley lo obliga a hacer lo mismo que hizo al principio. Si no es así, Él hizo mal en primer lugar. Miren, Él tiene que hacer lo mismo para ser Dios. Como les he dicho, ¿de qué nos sirve tener un Dios de la historia si Él no es el mismo Dios hoy? ¿Ven? No nos haría ningún bien. Es como en nuestro país, nuestro primer presidente fue George Washington. Bueno, eso es historia. Hoy no sirve de nada. Tenemos otro presidente. Él fue bueno en su día, pero Washington como tal se ha ido. No lo hará hoy. ¿Ven lo que quiero decir? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje. Jehová Jireh, predicado el día 17 de agosto del año 1955. Voy a continuar a partir de los párrafos 11 al 22. Ahora, si Dios fuera solo Dios para Moisés y hoy se ha ido, ¿de qué nos serviría? Pero Él era Dios de Moisés, Él era el Dios de Elías, Él era el Dios de David, Él era el Dios de Cristo, Él era el Dios de la iglesia primitiva, Él era el Dios de hoy con la misma ley. Él está obligado a su nombre redentor, debe hacer lo mismo, o no es Dios. Ojalá todos pudiéramos ver eso y aceptarlo. Cambiaría las cosas. Ahora, usted no ve con los ojos los términos bíblicos. Lo ve con su corazón. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso no significa mirar, significa entender. Y cuando podemos entender la actitud de Dios hacia nosotros, entonces Dios se ve obligado a dar las bendiciones que prometió a través de su nombre redentor. Párrafo 12. Ahora, cuando digamos, dejamos a Abraham anoche, donde Dios lo había convertido a él y a Sara en una mujer joven, está comprobado porque era una mujer joven. Nos enteramos de que Abimelech, el rey, se enamoró de ella y Dios lo reprendió. ¿Por qué? De ese torrente de sangre salía el Señor Jesús. Entonces la sangre judía debe mantenerse limpia hasta que Jesús venga. Y así protegió a Sara. Después de un rato, después de unos meses, una mujer de casi 100 años dio a luz a un bebé. ¿No ven el hermoso tipo? Con el mundo era imposible, pero con Dios todo es posible. Era un tipo de Jesús, porque Él era el Hijo unigénito del Padre, y María tuvo un hijo sin conocer varón, imposible sin Dios. Párrafo 13. Ahora, cuando nació el hijo de Abraham, Isaac, por supuesto, lo llamó Isaac, que era el prometido. Dios le había prometido a Abraham, había cambiado su nombre de Abraham a Abraham, iba a convertirlo en padre de naciones. En esa línea, es el padre de Alemania, es el padre de Estados Unidos y de Suecia, en todas partes, el padre de las naciones. Entonces, él iba a tomar a este niño y a través de él bendeciría a todas las naciones. Verá lo que era, era un tipo de Cristo, nació de la manera imposible, el único hijo del Padre y en todas las formas en que tipificó a Cristo. Párrafo 14. Ahora, Abraham, cuando el niño tenía como 16 años, Dios le iba a mostrar a Alemania y al resto del mundo cuán perfecto. Él cumple su palabra. Le dio a Abraham una doble prueba. Ahora, él dijo, Abraham, ahora tienes unos 116 años y aquí está tu pequeño Isaac que te prometí. Ahora, quiero que lleves a este chico, lo lleves a la montaña y lo mates allí.
Ahora, ¿cómo va a ser el padre de naciones cuando va a destruir? El único tiene que ser el padre. ¿Cómo lo va a hacer? Pero fíjense, Abraham nunca cuestionó a Dios. Me imagino a ese pobre papá tomando a su hijo, sosteniéndolo, mirándolo, acariciando su cabello hacia atrás, acariciando la mejilla, poniendo su rostro barbudo junto a su suave mejilla, abrazándolo en sus brazos. Dijo en su corazón, no puedo decírselo a su madre. Quizás ella no lo entenderá. Entonces consiguió algunos sirvientes, ensilló algunas mulas y emprendió un viaje de 3 días de regreso al desierto. Párrafo 15. Ahora, un hombre corriente puede caminar unos 40 kilómetros al día, supongo. Supongo que eso estaría bien. Eso es comparado. Yo mismo puedo caminar 30 millas al día. Eso es todo. Ahora, un hombre común podría caminar esas millas en un día. ¿Qué tan lejos estaría el desierto? Sara pensó que él iba a adorar. Entonces, después de haber viajado 3 días, alzó los ojos y allá muy adentro en el desierto y vio la montaña. No sé qué tan lejos estaba, pero siguió hasta la montaña. ¿Se imaginan cómo se sentiría ese padre subiendo que iba a quitarle la vida a su propio hijo? Y cuando detuvo las mulas. Un segundito. Párrafo 16. Ahora. Pueblo alemán, escuchen un momento, miren a Abraham. Lo que le dijo al siervo, él dijo, esperen aquí mientras yo y el muchacho vamos hasta allá. El muchacho ya regresaremos, alabado sea Dios. ¿Cómo iban a regresar? Lo iba a matar. ¿Cómo podría volver el muchacho? Párrafo 17. Uy, escuchen, en su corazón él sabía que Dios podía levantarlo de entre los muertos porque él lo había recibido como a uno de los muertos. Mi querido hermano, ¿puede entender ahora? Cuando Dios muestra lo sobrenatural con su palabra, espere que usted lo crea. Él se lo había prometido a Abraham y luego él se lo había probado sobrenaturalmente. Dios dijo en estos últimos días que derramaría su espíritu y mostraría las mismas señales que mostró en el principio. Habría una lluvia temprana y una tardía, juntas. Lo estamos viendo. Debemos creer con todo nuestro corazón. Aquí está su palabra. Lo prueba. Su espíritu viene todas las noches. Muestra lo sobrenatural sabiendo que tiene que ser espíritu. Ahora, él no puede sanarle. Él no dejaría sanar, él no me dejaría sanarle, porque esa es su obra terminada. Ya lo hizo en el Calvario, entonces él quiere que usted crea que lo que ha hecho por usted, ¿no entienden? Digan amén, amén, amén. Párrafo 18. Es solo el amor de nuestro Padre que nos ama tanto, que envía su palabra, envía a sus ministros a predicar la palabra. Luego envía dones a la iglesia con sus brazos extendidos, tratando de que usted lo crea. Él quiere sanarle esta noche mil veces más de lo que usted quiere ser curado, pero tiene miedo. Usted se guía por cómo se siente, porque lo ha considerado. Ha vivido por sus sentimientos. Su vida entera ha estado envuelta en eso. Pero debes de alejarse de eso y actuar en la palabra de Dios, no por lo que le siente, no por lo que ve, sino por lo que Dios dijo y actuar bajo eso. Haga una confesión de eso. Confesar significa decir lo mismo. Y él está a la diestra del Padre con su propia sangre para interceder por su confesión. Ahora, él no puede hacer nada por usted hasta que primero lo acepte y lo confiese. Y luego él puede actuar en consecuencia. Porque él es el sumo sacerdote de lo que usted confiesa que es para usted. ¿Entienden lo que quiero decir? Párrafo 19. Al ver lo sobrenatural que le estaba mostrando a Abraham, también se lo está mostrando a usted. Cuando Abraham comenzó a ofrecer al pequeño Isaac, no se preocupó ni un poco. Sabía que usted era capaz y había prometido a través de Isaac que bendecería al mundo. Él juntó la leña y la puso sobre la espalda de Isaac. ¿Lo notaron? Así sube el padre en la montaña, Isaac detrás de él, su hijo llevando la leña sobre lo que iba a ser crucificado. ¡Qué hermoso tipo del padre conduciendo a su hijo Jesús con la misma cruz en la que iba a ser clavado hasta el Gólgota! ¡Qué hermoso cuadro! Párrafo 20. Y cuando subieron al monte, edificó el altar y encendió el fuego. Y el pequeño Isaac miró a su padre. Él dijo, ¿padre? Él dijo, aquí estoy, mi hijo. Él dijo, aquí está el altar y aquí está el fuego y aquí está la leña, pero ¿dónde está el sacrificio?
Entonces llega el momento crucial, sin un gesto en su voz, dijo, hijo mío, Dios proveerá un sacrificio, amén. Por eso él fue llamado Jehová Jireh, el Señor se proveerá a sí mismo un sacrificio. Todos los tipos que se cumplieron en Jesucristo, él es el sacrificio provisto por Dios. Ahora miren, Abraham sacó el cuchillo grande después de atar las manos de su hijo, le echó la cabeza hacia atrás y se dispuso a cortarle el cuello a su hijo. Y cuando levantó la mano, algo gritó, el Espíritu Santo tomó su mano y dijo, Abraham, detén tu mano, veo que me amas. Aleluya. Párrafo 21. ¿Y qué pasó entonces? Abraham se volvió y vio un carnero, era una oveja macho. Fue enganchado en el desierto por sus cuernos. Y cuando empezó a avalar, ¿de dónde salió ese carnero? Ahora quiero preguntarles algo, ¿de dónde vino? Abraham estaba a 150 kilómetros de distancia de toda la civilización, de todas las ovejas y de todo donde hubiera animales. Párrafo 22, por último, mis amados hermanos. Y escucha, estaba en la cima de la montaña donde no hay agua. ¿Cómo llegó ese carnero allí? ¿De dónde vino? A 150 kilómetros de la civilización, en la cima de la montaña donde no hay agua y había un carnero. ¡Oh, Dios! Se proveerá a sí mismo un sacrificio. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este compañerismo tan precioso que es la palabra viviente para cada uno de nosotros. Agradeciendo al hermano Alfonso Tolentino, hermana Reina, hermana Rosalia, José Fernando, el que les habla. Y vamos a darle una oración para despedir. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que tú nos ofreces, que tú nos das, Señor. Tu mensaje ha sido tan claro. Tú de la nada puedes enviar a alguien y esa es tu palabra que en este último tiempo tú los estás dando, Señor. No importa la circunstancia, no importa nada, pero tú con tu palabra vienes en la escena y tú, oh, cuando estamos tristes, tú eres la alegría. Cuando tenemos problemas, tú eres el que detienes esos problemas. Cuando estamos tristes, Señor, tú eres la alegría. Oh, grandioso Padre Celestial, al concluir con este compañerismo, los hermanos y las hermanas que han estado presentes, tú dijiste también, bienaventurado a los que escuchan, Señor. Ayúdanos, Señor, grandemente a cada corazón que ha estado en esta tarde y noche, Señor. Si hay un día más, el día de mañana, estaremos nuevamente, o si no, el próximo día. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermano José, Dios le bendiga, hermana Reina, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Amén, hermana. Dios le bendiga, hermana Rosalia, hermano Alfonso. Dios le bendiga, hermanita. Hermano José, Dios le bendiga. Amén, amén. Bendiciones a todos. Shalom. Shalom. Cuando David, guiado por Dios, conquistó Jerusalén, Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Cuando por Dios conquistó Jerusalén, Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Pero cuando los reyes y sacerdotes que debieron hacer protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron. Entraron falsos profetas y fueron llevados a Babilonia. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó, salí de Babilonia, pueblo mío, redimido.
postrera de esta casa será mayor que la primera. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó, salí de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron, entró el nicolaísmo, cayeron de ser la novia a ser la iglesia. Después de 7 edades de la iglesia, Dios está mayor que la primera. Después de 7 edades de la iglesia, Dios está clamando, salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. Será mayor que la primera. Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés. Ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron. Entró el nicolaísmo, cayeron de ser la novia a ser la iglesia. Después
edades de la iglesia. Dios está clamando, salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando, salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor.